Bueno, chicos, hoy les voy a aclarar que hoy voy a subir puros videos de películas de tiburones. Así que, si dicen sí, comencemos. Hoy voy a hacer un top 4 peor a mejor película de tiburón de múltiples cabezas, ya que es una franquicia de películas ridículas. Que hoy vamos a hacer la de la más mala a la más aceptable, ya que hay otro video de lo que se trata de lo mismo, pero bueno. Ok, comencemos. El ataque del tiburón de cinco cabezas nos narra que un gran tiburón blanco está atacando en los océanos y las playas, pero es de cinco cabezas. El tiburón parece convertirse en un monstruo gigante marino preferido de todos, llamado Megalodón. O también el tiburón no es de cuatro, no es de cinco cabezas, sino de cuatro cabezas, ya que su cola también es una cabeza, ya que no cuenta con que sea una cabeza. Pero sí, por esta razón es la más mala. El ataque del tiburón de dos cabezas fue dirigido por Christopher Rey. Nos narran que un gran tiburón blanco de dos cabezas está acechando las playas y también a los surfistas de esas playas. El tiburón parece totalmente falso, ya que las tomas parecen también falsas, ya que claro, el tiburón se ve en unas escenas falso y en otras como medio real. El ataque del tiburón de seis cabezas nos narra que un gran tiburón blanco de seis cabezas ataca a unas personas que están en una playa, y el tiburón puede, por ejemplo, caminar por tierra o correr por tierra. La película me acaba de gustar, al igual que el de dos cabezas y el de tres cabezas, pero no hace falta decir cuál será el puesto número uno. El ataque del tiburón de tres cabezas nos narra que un tiburón grande de tres cabezas acecha centrales nucleares del océano o también surfistas de playas, aunque no ataca playas aquí. El tiburón parece un poco falso, pero claro, posiblemente parece la más aceptable de todas, ya que todas son bien malas. Y posiblemente el video termina aquí. Espero que les haya gustado y adiós.